días, bienvenido otra vez. Hoy vamos a hablar de la familia, claro. Vamos a ver nuestra familia en español. Tenemos abuelo y abuela. Otra vez, abuelo e abuela. Tenemos padre, tenemos madre, tenemos hermano, hermano e hermana. Tío, tío y tía. Tenemos primo y prima. Tenemos hijo e hija. Tenemos novio e novia. Muy bien. A ver, vamos a leer este párrafo. La familia Fuentes. Javier es el esposo de Carmen. Javier es el esposo de Carmen. Y Carmen es la esposa de Javier, ¿claro? Javier y Carmen son esposos, son el padre y el madre. Muy bien. Javier y Carmen tienen dos hijos. Javier y Carmen tienen dos hijos. ¿Claro? Muy bien. Dos hijos. Antonio es su hijo. ¿Claro? Antonio es su hijo, es el chico. ¿Claro? Y Rosita es su hija. Excelente. Y Rosita es su hija. Vamos a repetir. Javier es el esposo de Carmen. Carmen es el esposa de Javier. Carmen y Javier son los padres. Son Javier es el padre y Carmen es el madre. Y Javier y Carmen tienen dos hijos. Tienen dos hijos. Hijo y se llama el hijo. Se llama Antonio y la hija se llama Rosita. Antonio es su hijo y Rosita es su hija. Antonio y Rosita son hermanos. Son hermanos. Muy bien, son hermanos. Bien. Tenemos Antonio es el hermano. Antonio es el hermano. Y Rosita es la hermana de Antonio. La hermana de Antonio. Bien. Carmen y Javier son los padres. Carmen y Javier son los padres. Padre y madre, claro. Son los padres de Antonio y Rosita. Javier es su padre y Carmen es su madre. Javier es el padre y Carmen es el madre. A ver, una pregunta. ¿Tiene usted un hermano? ¿Tienes usted un hermano? Sí, yo tengo hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos. ¿Y cuántas hermanas tienes? Yo tengo una hermana. Claro. Si tienes preguntas o no. A ver. Voy a repetir, abuelo, abuela, padre, madre, los padres, los abuelos, hermano y hermana, los hermanos, tío y tía, los tíos, primo y prima, los primos, hijo e hija, los hijos, novio y novia, los novias. Muchas gracias y adiós.